No siempre tenemos que utilizar el fuego para un buen primer plato y podemos sorprender igualmente. Hay épocas en las que las sopas y las cremas frías se llevan nuestra atención, se llevan eso que yo digo, nuestra preferencia. Hoy hablamos, mejor dicho, nos atrevemos con una crema fría de manzana. Yo les tengo que decir que es muy sencilla, que sorprenderemos a la familia, pero no dejen de probarla y hacerla porque merece la pena. Hoy no es a fuego lento, pero sí con mucho amor como se debe hacer siempre en la cocina. Traemos una crema fría de manzana. Ojo, no es un ajo blanco malagueño, sino porque ese se hace con almendras, sino que es muchos sitios se le llama gazpacho blanco. Yo le llamo crema de manzana con un toquito personal. Pues nada, espero que les gusten porque es un plato delicioso. Para tres personas elegiremos cuatro manzanas grandes, o bien golden o bien rojas, pero tienen que ser manzanas que no sean excesivamente carnosas, para que no salga como harinosa la crema. Tendremos que utilizar un diente de ajo, sal, no mucha, pero siempre al gusto, vinagre, que bien se puede usar vinagre de frambuesa, una cucharada o bien vinagre de vino o de romero, siempre alguno aromático. Una cucharada de aceite y se pondrá leche hasta cubrir en la batidora lo que son las manzanas. En la batidora trituraremos todo porque es un plato frío y no hay que olvidar que sazonar y echar vinagre tiene que ser al gusto de cada persona. A mí personalmente no me gusta un sabor avinagrado, me gusta más un toque suave, pero eso ya digo es al gusto de cada cual. En cualquiera de los casos, lo que sí se puede hacer es dejarlo flojo de vinagre y que cada cual en su bol o en su tazón se gradúe el vinagre como guste. Bueno, pues ya está emplatada la crema. Como verán, tiene muy buena pinta, gusta a niños y mayores y salimos un poquito de la rutina. Espero que les guste.